Tras la última victoria de los guanteletes, el Imperio empieza a tomar posiciones en Halicarnaso y Bump trata de impedirlo capturando el espacio puerto. Parte de las defensas orbitales ya han caído, pero si no cae el espacio puerto, Halicarnaso tendrá aún esperanza. Por parte de los orcos, en este quinto enfrentamiento de A Cara de Perro, tenemos un carro de guerra con 8 achicharradores, 2 chapuzas y un mecánico con pantalla de energía llamado Thatsnack. Tenemos una unidad de nobles armada hasta los dientes con estandarte, el médico Galenok, y dirigida por Bump, todos con sus cuerpos cibernéticos y demás chucherías. Una de Chicos Duros, dirigida por el Decapitador, que dirige a sus 12 chicos en un camión. Por aquí tenemos otra de Chicos Duros llamada Los Blisters, en un camión también. Y si no me dejo nada, ya solo queda la reserva, en la que hay un bombardero de ataque, una unidad de 20 Gretchins y una unidad de orcos de asalto dirigidas por Zagrot. Por el lado de los guanteletes tenemos un Land Speeder con lanzamisiles, una unidad de asalto con puño de combate y lanzallamas, una unidad táctica dividida en escuadras de combate dentro de un Rhino, que lleva un cañón de fusión y un rifle de fusión y un sargento con pistola de plasma, una unidad de exploradores con capas de camuflaje, rifles de francotirador y lanzamisiles, y otra escuadra táctica dividida en escuadras de combate. Aquí hay 5 con un lanzamisiles y aquí 5 con lanzallamas y sargento con combifusión, con Seleuco, el capitán de la segunda compañía, un Vindicator, el hermano próximo armado con sus cañones automáticos acoplados, y la unidad de devastadores Argos con 4 lanzamisiles. En reserva se queda un Storm Talon y una unidad de 7 veteranos de la guardia con un bibliotecario. La misión es cruzada con 4 objetivos, pero que hemos colocado antes de saber las zonas de despliegue. Hay uno aquí, otro aquí, otro aquí y otro allí. Y el despliegue es amanecer de la guerra. No hay combate nocturno y los orcos llevan la iniciativa. Que no intentéis robar. Primer turno de los orcos, que movieron buscando coberturas, aunque el camión de los nobles se movilizó y ellos desembarcaron. Ha sido una opción táctica, chaval. Una opción táctica. Este camión y el carro dispararon a los devastadores, matando a uno y a la escuadra de combate de la escuadra Eumenes, por lo tanto causando ya 2 bajas de marines. Huele a centollón muerto. Este camión movió a toda velocidad amenazando a mi flanco. Flojete turno 1 de los guanteletes, que disparando con más de la mitad del ejército solo consiguieron destruir este camión ganando la primera sangre y matar a 4 orcos. 3, no te lances. 4, quedan 8. Hmm. Y hacerle 2 puntos de
armazón a este camión, al que luego tuve que asaltar para destruirlo. Ellos se bajaron impunes y están ahí amenazando a los veteranos de la guardia que aparecieron en la cápsula de desembarco este turno, acompañados de milicentes. Salvaje y piel verde hasta la médula orco, turno de los orcos, en el que los de asalto aparecieron por aquí y cargaron al rino destruyéndolo. La escuadra del decapitador ganó en combate a los exploradores, que decidieron huir con un 12 y se fueron de la mesa. Y por aquí, tras la paupérrima acción de los veteranos en combate, que no han matado a un orco, solo ha muerto el noble en el desafío, a la vez que el capitán, el sargento de la escuadra, ahora hacen 43 ataques. Por favor, acérquese. Al final murieron solo 4 veteranos que decidieron huir y se han quedado ahí. Solo 4 veteranos. Bueno, quedaron algunos con vida, que es lo importante. Los Gretchins aparecieron por allí y corrieron. Y Bumba con sus chicos por aquí, poco a poco. Claro, de guerra, sigue dando venganza, cobertura. Venganza, 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 brava, venganza, venganza. Los marines de los guanteletes del infinito se han lanzado al contraataque en su turno 2. Apareció la Storm Talon, que según las reglas especiales de la misión tiene flanqueo y apareció por este lado. Y disparó a los nobles, pero solo les hizo una herida. Por aquí la unidad de asalto desapareció a disparos. Y esta quedó con 2 y el noble con una herida y está cuerpo a tierra. El carro de guerra fue destruido también y murieron bastantes achicharrados a tiro. Quedan 4 y el mecánico. Y por aquí, entre los veteranos y la escuadra de asalto, acabaron con los blitzers. Desembarcó toda la escuadra Atreides, dividida en escuadras de combate. Y viene el turno 3 de los orcos. Parece que el contraataque de los guanteletes se surtió efecto y los orcos han apretado menos en este turno. Salió por fin el bombardero, que lanzó una bomba sobre la escuadra Atreides sin efecto y disparó a la Eumenes, tampoco teniendo suerte. Por este lado, los achicharradores movieron e intentaron asaltar aquí, pero no llegaron. Uno de ellos murió con el fuego defensivo. Los nobles movieron y corrieron y tienen un objetivo, y los Gretchins movieron y corrieron y tienen otro objetivo. Tercer turno de los guanteletes, en el que el duelo aéreo se resolvió con el Storm Talon destruyendo al bombardero de ataque, que en su que vaya explosión de bicho mató un marine, y la verdad es que no es nada bueno. A tiros murió la escuadra que estaba aquí y la de achicharradores, y solo queda el mecánico. Queda solo Boom, Galenok y el portaestandarte. Y a disparos solo murió un Gretchin por ahí. Necesito un 5 para llegar, que se nos había olvidado en el asalto. Siete. Un 7. Venga, un 7. Y tengo que tirar 3 dados y quitar. Este está montado, pero bueno. Es un 3 en total, así que no llegan. Finalmente parece que el ataque de los orcos al espacio puerto era una opción desesperada que no ha dado sus frutos y puede que marque las consecuencias de la campaña. En su turno los orcos intentaron asaltar por aquí con el mecánico, que murió de un disparo de lanzamisiles de la escuadra Eumenes. En toda la boca. En toda la boca. Y con los nobles, muriendo Boom también en el fuego defensivo de un disparo del mismísimo capitán de la segunda compañía, Seleuco.
en todo. En consecuencia, ofrecen derrota por asolación. Vaya mierda de avión. Venganza contra los crustáceos grises.